Somos la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Celebramos la memoria de San Benito Abad. Nació en Nurcia, noble patricio. Dejó los estudios de retórica en Roma. Se retiró a Enfide en rigurosa disciplina ascética. A los 20 años se escondió en la gruta de Subiaco. Luego emigró hacia Nápoles y se estableció en la montaña de Cassino. Allí edificó un monasterio muy concreto y claro. Resumió así su regla: ora et labora, reza y trabaja, ascética cristiana entre contemplación y acción. Padre del monaquismo occidental, murió el 21 de marzo del año 547. Pocos días después de su hermana Santa Escolástica, recibimos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo entero, por la paz en Jerusalén, en toda Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. En acción de gracia por los 15 años, la señorita María Fernanda Moreno Viva, por la salud de José Alessandro Luna y de Silvia Roja, por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el padre Steven, por Fray Ernesto Rivera, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy Blanco García, Kenny Bayona, Cruzelia García de Blanco, María Natividad Isabel Cristina, Eri Rangel, Zaida Cárdenas, Ibelda Márquez, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oh Dios, que constituiste al Abad San Benito, insigne maestro de la escuela del divino servicio, concédenos que, anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos por el camino de tus mandatos con amplitud de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a los dioses falsos y quemaba ofrenda a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en los brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Señor,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalia, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz, usted reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no los escuchan, sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad sacuden el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Estamos en la semana 14ª del tiempo ordinario y hoy corresponde a un santo muy querido por muchos de ustedes, San Benito Abad. Muchos portan la medalla y sabemos que San Benito fue un monje donde él se retiró a la montaña no solamente para la oración, sino que también para el trabajo, contemplación, oración, trabajo o actividad. Y eso fue lo que hizo este santo, formar unas reglas, unas normas monásticas, de la palabra monasterio, y se dedicó a eso, a la contemplación y a la acción. Y más o menos la podemos resumir el eslogan de la regla de San Benito: ora et labora, que significa rezar y trabajar. Y se dedicó a eso especialmente, a no solamente orar, sino que también a ese trabajo fuerte. Y una de sus normas, de esa regla monástica, era mantener mucho la comunicación o la contemplación con el Señor. Y muchos conocemos monasterios, ellos tienen su estilo de oración más temprano, se acuestan más temprano y se levantan también más temprano, y porque se dedican también a orar y también a esa acción o al trabajo. Sabemos que su hermana fue Santa Escolástica, una santa también muy conocida. Y de él sabemos de que él fue una persona muy entregada a las cosas de nuestro Señor. Hoy la lectura que nos acompaña es el profeta Osea. Durante el lunes, de lunes en adelante, hemos escuchado a este profeta. Y el profeta no solamente el que habla, sino el que dice la verdad y la dice a cualquier persona. Anuncia y denuncia, es la voz del profeta, anuncia lo que es la justicia, y por eso él hoy nos habla de la infidelidad que cometió el pueblo de Israel con el Señor. Por eso habla el profeta hoy: cuando Israel era niño, yo lo amé,
y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a los dioses falsos y quemaban ofrenda a los ídolos. Este profeta habla mucho del pecado de la idolatría. Nosotros adoramos a un solo Dios. No adoramos ni al sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los animales, sino así como profesamos en el credo, creo en un solo Dios todopoderoso, Padre todopoderoso. Ahí están contenidas todas las verdades que debemos creer y por eso el profeta habla al pueblo de que siempre hay que serle fiel a un solo Dios, al Dios único y al Dios verdadero. Hablan de esos dioses falsos, hablan de esas ofrendas a los ídolos que el pueblo quemaba, pero porque no buscaban a Dios, sino buscaban a otros dioses. Por eso el mismo profeta habla en estos términos y nuestra búsqueda y nuestro centro tiene que ser el Señor. Sabemos que el pecado de la idolatría es un pecado grave y que nosotros no adoramos a personas o a cosas, sino a la única persona que debemos adorar y que debemos proclamar es al Dios único y verdadero. El Salmo de hoy es el Salmo 79 y hoy el salmista nos hacía repetir varias veces, ven Señor a salvarnos. Y eso es lo que le pedimos a Él, buscar la salvación. Todos nos queremos salvar, pero para salvarnos tenemos que buscarlo a Él. Y dice el Salmo, Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Proteja la cepa plantada por tus manos, el renuevo que tú mismo cultivaste. Despierta tu poder y ven a salvarnos. A veces pensamos que Dios se olvida, que Dios está dormido, así como en la barca con Pedro y los discípulos, pero Dios no está dormido, sino que el Señor siempre espera cómo está nuestra fe, cómo está nuestra creencia en Él, y para salvarnos tenemos que buscarlo a Él. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer, San Mateo capítulo número 10, y hoy Jesús también, igual que ayer, da instrucciones a los 12 apóstoles. En estos días se nombraba los nombres de cada uno de los apóstoles. Ayer Jesús los enviaba a una misión y en esa misión les decía qué poder les iba a dar. Y hoy Jesús le habla también de una misión y da algunas instrucciones que ellos tienen que cumplir. Un misionero, un apóstol, un discípulo de Jesús tiene que cumplir con estas instrucciones. Primero, nos invita, vayan y proclamen por el camino que ya está el reino de los cielos. Por lo menos nosotros tenemos que anunciar de que el reino de Dios está cerca. Lo anunciamos escuchando la liturgia de la palabra, o escuchando la Eucaristía, o haciendo algunos actos de piedad, donde no hayan sacerdote en comunidades lejanas, pueden escuchar la misa, como lo hacen muchas personas que nos siguen por Radio Natividad, pero el primer anuncio es saber estar en esa sintonía con el Señor. Ir por los caminos a proclamar que el reino de Dios y el de los cielos está cerca. Y nos habla de cuatro cosas que regala el Señor a su discípulo, a su apóstol. Lo primero es curar a los leprosos y a los demás enfermos. La curación. Cuando hay un enfermo, llamamos al sacerdote para que imponga las manos o para que le unge con el óleo de la salvación. Es uno de los sacramentos que nosotros conocemos como el quinto sacramento,
la unción de los enfermos. Esta instrucción o este regalo o este poder, Dios lo da a los apóstoles. Nosotros somos los sucesores y los sacerdotes y los obispos, todos consagrados, menos el diácono puede colocar los santos óleos. Por eso nos invita, cure a los leprosos y a los demás enfermos. Segunda instrucción, resuciten a los muertos. Entonces primero, la curación a una persona que está leprosa, solo hacía Jesús en su tiempo, pero nosotros podemos curar a una persona que está en pecado mortal, especialmente con el sacramento de la confesión. Entonces, primero es curar, segundo, también sanar a los demás enfermos, tercero, resucitar a los muertos, y cuando una persona está muerta porque la persona está en pecado, sabemos que Jesucristo resucitó a varias personas, a Lázaro, a la hija de Jairo, tuvo ese poder y el único que lo tiene es Dios, y nosotros podemos resucitar muertos cuando las personas están muertas, cuando están en pecado, cuando están en desorden y buscan la solución o buscan al sacerdote para que les perdone los pecados. Y una cuarta instrucción, echen fuera a los demonios. Sabemos de que esto es un tema muy delicado y no hagan lo que hizo una vez Monaguillo, sacó el agua bendita, había una persona que supuestamente, que no era así, estaba endemoniada y empezó a echarle agua. Hay personas que están encargadas de eso, la diócesis tiene un sacerdote encargado y no es que porque yo con agua bendita voy a correr a un demonio. Hay muchas maneras, primero la oración y una preparación muy fuerte para poder liberar y poder ayudar a esa persona que está posesa. Entonces, esos son instrucciones y mandatos que Dios lo da a los discípulos. Pero aquí hay algo muy importante que nos dice la palabra: gratuitamente han recibido este poder, ejércelo gratuitamente. Por eso cuando uno predica tiene que ser gratis. Una persona que tenga conocimiento de la doctrina cristiana no va a cobrar, sino que tiene que ejercer. El conocimiento lo da Dios, la sabiduría también la da el Señor. Gratuitamente hemos recibido este beneficio y lo tenemos que dar gratuitamente. Después Jesús dice, como algunas condiciones, aquel misionero que va a ejercer la evangelización o a proclamar el evangelio, no tiene que llevar muchas cosas. A veces nos preocupamos si hay luz, a veces nos preocupamos en una misión si hay internet o si hay agua o lo que sea, pero Jesús claramente hoy lo dice en el evangelio, que no hay que llevar, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, ni plata, ni cobre, ni morral, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando uno va en una misión, no hay que llevar muchas cosas. Lo primero que uno tiene que meter en la mochila, como habla aquí la palabra, es la Sagrada Escritura. Esa es la primera norma. Y lo demás lo da Dios. Sabemos que hay que llevar lo necesario, pero tampoco hay que llenarnos de muchas cosas. La palabra lo habla claramente. Y después dice que cuando una persona en esa misión lo rechace a uno, que no hay que preocuparse. Hay personas que le tiran la puerta a uno en la cara, hay personas que insultan, pero no todo el mundo, pero no hay que, por esas cosas, hay que echarse para esa misión, no continuar, no, sino más bien dice Jesús que la paz en esa casa donde no lo reciba, volverá a ese misionero
o a esa persona que está ejerciendo la misión. Y gratuitamente lo hemos dado, hay que ejercerlo gratuitamente, no hay que preocuparse por cómo me van a tratar, sino el Espíritu Santo sabrá dónde colocarnos en esa misión. Y también a lo último, lo que dice la palabra, que son palabras fuertes, yo les aseguro, en el día de juicio es cuando nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades paganas, que supuestamente fueron infieles a Dios, yo les aseguro que en el día de juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Entonces hay personas que niegan la palabra, van los misioneros y niegan la Eucaristía. Hay personas que no quieren orar y por eso hay que saberles llegar a esas personas. Primero, orar por esa comunidad y segundo, el Espíritu Santo hace la obra. A esto es lo que nos habla hoy la palabra en este día. Pues pidámosle a Dios que somos todos misioneros por medio del bautismo, que cuando nos toque una misión, el Espíritu Santo hablará por todos nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Él hace derivar hacia nosotros como un río la paz. Por la Iglesia enviada por Cristo al mundo para que anuncie el reino de Dios, que es paz, alegría, curación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, que llevan en su cuerpo las marcas de Jesús, para que en la atención solícita de todos puedan ver junto a ellos al que es la salud del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres de buena voluntad que trabajan por la paz, la justicia, el bienestar de todos, para que descubran en su esfuerzo la gran esperanza del reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a pertenecer al reino de Dios, para que nos sintamos enviados a realizarlo, a anunciarlo a todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena noticia al mundo entero, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, roguemos al Señor. En acción de gracia por los 15 años de la señorita María Fernanda Moreno Viva, por la salud de todos los enfermos, especialmente de José Alexander Luna y de Silvia Roja, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el padre Steven, Fray Néstor Rivera, María Teresa, Miguel Ignacio, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzelia García de Blanco, María Natividad e Isabel Cristina, Eri Rangel, Zaida Cárdenas y Pelda Márquez, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén.
y el pan, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recíbelo, Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recíbelo, Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. El don de la alegría, recíbelo, Señor. De nuestra juventud, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Recibe el don del vino y el pan, recíbelo, Señor. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en esta fiesta de San Benito Abad y haz que, ejemplo suyo, te busquemos a ti únicamente, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a San Benito Abad, que por amor al reino de los cielos se consagró a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que nos cesa llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo partícipe ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Fray Néstor, María Teresa, Miguel Ignacio Pinto, Francisco José Carrasquero, Luis Emilio Blanco, Luis Eloy, Kenny Bayona, Cruzdelia García de Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Eris Rangel, Zaida Cárdenas, Isabel Ibelda Márquez, Miguel Ángel y Sara Tibisay, Anunciación Orduz, y por todas las almas del purgatorio, que sirvieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijo de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan? Quizás imagina
Oremos. Después de recibir la Eucaristía, prenda de la vida eterna, concédenos, Señor, seguir las enseñanzas del Abad San Benito, para que nos mantengamos fieles en tu servicio y amemos a nuestros hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la paz, por la salud y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recordamos también por oración y también ayuda a nuestros hermanos de Cumanacoa, allá en Cumaná. Necesitamos alimento, también medicamentos, especialmente pañales, alcohol, y también piden agua desechable, agua potable, perdón, y necesitamos que hagan llegar esos productos a personas que lo puedan hacer a Cáritas, o en las parroquias que hayan Cáritas, o especialmente Cáritas San Cristóbal. Entonces nos unimos a estos hermanitos nuestros que necesitan hoy en día primero de nuestra oración y de lo que nosotros podemos llevar. Ropa no lleven porque hay demasiada ropa. Entonces hay personas que ahorita dan más ropa, entonces necesitamos más alimento, agua, medicamento, para estos hermanos que también necesitan en este momento de nosotros. Primero lo colocamos en oración y segundo las personas que puedan hacer esta caridad las hacen llegar a cada una de las parroquias de Cáritas o especialmente a Cáritas San Cristóbal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor denle en gloria, pueden irse en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.